video lo eligió Leo, que es nuestro primer patron del canal. Y espero que se unan muchos para que podamos seguir haciendo más videos más complejos, con más acá producción y más cositas lindas que yo quiero hacer para ustedes. Pero necesito un poquito de su apoyo. Entonces, por favor, si pueden, dense la vuelta por nuestro Patreon. Para el video de hoy, vamos a necesitar dos cosas obligatoriamente a fuerzas, como decimos aquí en México. Número uno, guantes. Y no tienen que ser guantes de los súper calientitos. Miren, estos guantes, ya les había hablado de ellos en mi video sobre los regalos perfectos para patinadores. Son unos guantes que son como para correr realmente, no son para patinar. Pero sirve si no te da mucho frío en la pista. Con estos así, si te suda la manita, pues aquí todo se absorbe, no hay ningún problema. Y pues eso, básicamente, aunque sea de este tipo de guantes hay que llevar porque, como lo pudieron ver, es este movimiento, este elemento necesita mucha fuerza, mucho equilibrio, mucho trabajo en abdomen y una buena cantidad de velocidad. Si ustedes todavía no saben hacer su desplante normal, les dejo aquí la tarjetita y no se atrevan a hacer esto en casa o en la pista, a menos de que dominen primero su desplante y ya después hablamos de hacer esto. Les voy a enseñar dos formas de hacer un desplante con vuelta. Una es como la tradicional y una es como más bonita, más adornada. Está muy padre, pero para todo, pero para las dos necesitamos los elementos que les dije anteriormente. Entonces, pues agarren sus guantes, agarren sus patines, vamos a la pista y vamos a intentar este nuevo movimiento. Bueno, para empezar, ya que sabes hacer tu desplante muy bien, necesitas agarrar suficiente velocidad porque si no, cuando voltees no vas a poder conservar el equilibrio. ¿Cómo voltear? Pues simplemente tienes que cerrar tantito el hombro del lado donde quieres voltear, en mi caso es el derecho, y esto te va a dar suficiente fuerza para voltearte. Si no hay suficiente velocidad, pues no vas a alcanzar ni a mantener el equilibrio ni a mantener la posición durante algunos segundos más. En teoría, si lo haces bien, podrías recorrer toda la pista o un buen tramo de la pista. La segunda manera es esta vueltita que se ve muy linda. El truco aquí es cambiar el peso de tu rodilla que está doblada a la rodilla que se está arrastrando. De esta manera, cuando tú cambies el peso, solito vas a dar la vuelta o solita vas a dar la vuelta. Entonces cambio el peso y hago la vuelta. Y ya que lo tengas más dominado, vas a poder ponerle un poquito más de estilo. Si me preguntan, esta forma es un poquito más difícil que se te salga de control, porque en la otra sí llegas a girar bastante rápido y la pierna te jala. Pero aquí, miren, volteo, cambio mi peso y ya la puedes poner como un poquito más de estilo para que se vea más bonito al final de una rutina. Bueno, mis amigos de Javan, sí, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les sirva mucho, que se diviertan muchísimo, porque definitivamente que aunque hay muchas caídas, y vamos a decir caídas, porque en realidad ya estás muy cerquita del hielo y pues no te duele nada, es algo muy divertido de intentar, que creo que les va a gustar mucho. Síganme en las redes sociales de Have a Nice Day, porque ahí estamos hablando continuamente de las noticias que van saliendo, poniendo tips, poniendo frases, poniendo cositas muy lindas. Yo nada más les encargo que se cuiden mucho, que lleven sus guantes y por supuesto que tengan muy felices patinadas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Mua! ¡Ey! ¡No te vayas! Aún hay mucho que ver de este fascinante mundo de hielo. Ah, y no se te olvide suscribirte y si tienes la posibilidad, apoyarnos en Patreon.